Muchísimas gracias, presidente. De antemano, quiero darle las gracias al seno de la Comisión de Obras Públicas y a este Pleno Legislativo por cada voto para este recomendable. La verdad, ya es más de un año que estoy luchando con este recomendable, pero es más que todo para que se ejecute la obra en el kilómetro 64, exactamente a la altura donde se encuentra la colonia Panadés, La América, La Montreal, San Mauricio, pero especialmente donde está ubicado la Universidad UNASA. Esto significa que es un recomendable para el ministro de Obras Públicas, pero más que todo para cumplirle a la población de Santa Ana. Ya basta mucho tiempo de esperar esta obra en esa comunidad donde es muy transitada, por tanto, santanecas y santanecos de las comunidades. Y lo reitero, no queremos otra víctima más por no construir una pasarela. Y por eso le hago un llamado al ministro de Obras Públicas que supervise la zona y se dará cuenta que en realidad es necesario una pasarela en la zona. Es por eso que en el gobierno anterior también lo solicité al ministro de Obras Públicas y ahora lo hago con este nuevo ministro para que no hayan pretextos en decir no ha habido gestión de los diputados de esta asamblea para gestionar un servicio tan importante que es muy necesario en estas comunidades. Por eso les digo a todas estas personas de las comunidades y a todos estos estudiantes de la UNASA, en buena hora, este día se ha aprobado. Primeramente Dios, este sueño sea cumplido lo más pronto posible y se presupueste en el próximo, valga la redundancia, presupuesto del 2020, para que sea ejecutado lo más pronto posible y ese sueño sea cumplido para la población de Santa Ana. Gracias, presidente. Gracias, colegas diputados. En buena hora, primeramente Dios, sí se haga esta obra que es muy importante en la zona del kilómetro 64, como las comunidades que ya mencioné, y más que todo por los estudiantes de la UNASA. Gracias.